Bajamos la de acá, bajamos acá la de frente, bajala, por Dios. Thank you.
Dale libertad, los chicos, dale libertad.
17 con la historia de Guatemala. ¿Cómo tardaron, eh? ¿Cómo tardaron, eh? Ahora sí. Para venir a tocar acá. ¿Va bien, no? No hay colectivo directo. Claro, porque está el paro. Pues, ¿cómo andan? ¿Bien, no? Bien, bien, bien. ¿Ya con la nueva placa? ¿Qué hiciste cuándo? Ahora fónico. ¿La placa cuándo? No se puede tocar a esta hora, loco. Es medio inhumano, porque viendo esta gente. Hay algunos que estaban a las 7 de la mañana, el lunes en la radio, el martes. Pero esto era un pretexto para ir a la escuela y a laburar y todo eso. ¿Cuántos rateados hay acá adentro? ¿Cuántos rateados hay acá adentro? Todo bien, agradecemos el corazón, ya lo saben. Esto es para esto. Ahora, lo que a mí me llamó la atención después de un tiempo que no se los veía tocando por ahí. Cuando dijimos que venía Taque, que lo dijimos solo un día, dijimos va a venir gente, pero no pensábamos la cantidad que iba a venir. No solo los que están acá, que bueno, serán 200 hoy acá adentro, hay casi una cola de una cuadra de cola que hubo en la puerta hoy temprano. Es como que todavía hay mucha gente y creo que hay mucha expectativa con el disco nuevo. ¿Ustedes sienten eso ahora? Sí, igual nosotros estamos ansiosos también por otro lado, por el disco nuevo. Fuera de la expectativa de ellos. Queremos que salga de una vez por todas porque ya viste, es un delay muy largo. Pero igual ya, bueno, pero desde que lo terminaron de masterizar y todo, hubo poco tiempo. Te digo, fue medio largo grabarlo. Fueron 3 meses y muy, viste, bueno, fuimos bastante meticulosos en eso. Cambiaron un poco, me parece, la temática de cómo están componiendo con respecto a los discos anteriores, me pareció a mí por los dos cortes que escuché nada más. Sí, es más, se trata de lograr más lo que buscábamos. O sea, es más o menos lo mismo, viste, más o menos todo un corte social, pero se trata de ahondar más, buscar mejor las palabras para explicar lo que queremos decir. Está logrado, digo, es un 80%. ¿El otro 20? El otro 20 no, eso creo que nunca, porque si no es tocar y te pegas un tiro y ya está. Hiciste todo lo que tenía que hacer. Bueno, a 90, menos después con eso. Bueno, más, uno más, un tema más. Tóquenlo, tema de aquí,
Julio, así podemos tocar un par más. Miran los chicos hacen todo. ¿Tenés ahí metido algo, no? Un tema más. Voy a ver al final mientras yo hablo, si quieren, porque no hay nada así medio. ¿Por qué? No. No, te agradezco, chino, te agradezco. ¿Cómo va bien hasta ahora, no?
¿Qué nos quedan? ¿Tres temas? ¿Qué queda? A ver si te gustan los temas. Falta lo coso, ¿no? ¿Están afinados? El gran chaparral. Sí. Toma uno. ¿El otro? Alza tu voz. Eso es viejo. Y nací para perder. Sí, que es un cover de Johnny Tang. Es loco. ¿Viste qué loco? Es re lindo. Che, lo noto más polentoso. Yo en una época creo que ustedes habían perdido cierta polentía, pero se lo ve más. Sí, más musardones también, ¿no? Se nota que. No, los veo. Hacía mucho que yo no los veía en vivo, o realmente los veo con más pilas de por lo menos hace 2 años atrás. No, a ver lo que me parece a mí, por lo menos. No, de nada. Más ataques en el DC. El tema que se llama El Chamarral canta Mr. Todo ahora, porque ya no quiero seguir alimentándolo.
Alza tu voz. Espera, ¿tu voz o no es? Toca y que yo cambie, soy re bueno. Por privado de disturbio y alza tu voz pegado. Un tema de 4 minutos. ¡No te olvidé! Voy a cantar como hoy. Esa chavilla tiene la guitarra colgada y no toca. Acá dale. Hey baby. I won't fuck you. Alza tu voz, alza
gente acá, Guasabala. Tranquilo. Sí, muchas gracias por haber venido, en serio, muy amable.